Óigame, ¿usted no sabe si por aquí hay casas para la venta? No habrá alguna casita para vender o para arrendar. No le sé decir. El dueño de la casita no estaría interesado en vender. No, señor. ¿Y usted cómo sabe? Quisiéramos hablar con el propietario. Con él están hablando. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Caray. ¿Y usted no estaría interesado en...? No, señor. Hasta luego, señor. Perdone, muchas gracias. Vámonos, doctor Moya. Sí se fijó en el viejito este, ¿no, doctor Moya? Es que ni siquiera se molestó en saber lo que le íbamos a proponer. No, cálmese, doctor, no se exalte. A esta gente hay que tratarla con guante blanco y echársela al bolsillo. Sigamos recorriendo el barrio. No, 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 es que definitivamente, doctor Moya, hay que reconocer que es muy sobao tratar con esta gente. Les encanta vivir vaciados y entre la mugre. Vaciados quedamos nosotros, doctor Moya. Oiga, ¿y eso sí quedará bien así? Ah, no, eso sí, método probado y recomprobado, mi doctor. Claro que un poco rústico, pero efectivo. Ya lo creo. No hay como las cosas hechas con el ingenio natural. No, y sobre todo que cuando no hay más recursos toca. Así como diría el maestro Taverita, a falta de pan... No, es que si al doctor no le gusta, le vuelvo a dejar la llanta como estaba y se va por otra parte. A mí no. Oiga, no sea altanero, guacho. No se ponga así, doctor. No se altere, que no es para tanto. Socio, ¿qué es esa forma de tratar a la clientela usted, hombre? Pero no ve que uno tratando aquí de... No se ponga así, que no es para tanto. Con permiso, maestro. ¿Qué haces, Néstor? Perdóneme, doctor, que le diga, pero usted es muy bruto. Pero, doctor, es que no vio cómo el guacho ese se me puso todo altanero. Pero es que hay que tratar, doctor, a esta gente con guante blanco y echarle al bolsillo, porque si nos ponemos a las malas... Bueno, bueno, en fin, todo sea por nuestros futuros planes. Pero donde se me vuelve el peluco, ay, yo ese... Tranquilo, doctor, tranquilo. No, socia, no. Pero es que tampoco es para que se ponga a tratar así a los únicos clientes que de puras chepas nos caen por aquí. Socia, ¿y cómo hago para trabajar en un montallata sin herramienta? Socia, esta mañana por la mañanita yo fui a la almacena a sacar toda esta de fierro, ¿no? Y la herramienta esa del estuche rojo, la herramienta mía fina, no estaba. No estaba. Y busca bien, socio. No, hay que pegarle una busca bien, socio. Ahora más tarde, entonces, yo voy a hablar con los doctores mientras persona le tupe ahí y después le llama la mirada. Pues no, yo no he pensado en venderlo. Pues piénselo, señor Mantilla, y hablamos. Claro que un ranchito de estos no debe valer un chorizo. Pues ranchito y todo, pero no le falta nada. Sí, sí, está como cuco el ranchito. Digo, la casita. ¿Qué me hace el tino? No, Natita. ¿Por qué le cayó trabajo? Pues sí, pero ya estoy acabando. ¿Y que no lo han vuelto a llamar por teléfono? ¿A mí? No. ¿Por qué? Pues como a usted lo llama una tal Dora. Fue que el otro día encontré un papelito que decía... ¿Dora? Ah, sí, no, ella no me ha vuelto a llamar. ¿Ah, no? ¿Y eso qué fue lo que pasó? ¿Que pelearon o qué? ¿Con mi tía Dora? ¿Y eso por qué? ¿Y es que su tía se llama Dora? ¡Yo no sabía! ¿Será que le puedo ayudar a Eutimio? Bueno, gracias, Rosalvito. Agarra ahí los dos del... Bueno. Bueno, es suave ahí. ¿Suave? Sí. ¿Y ahora? Con fuerza. Bueno, yo a lo que le veo las mayores posibilidades es a la casa del maestro Chinch. Qué tipo tan guache, ¿no? Y el otro, el monito ese, ni se diga. Pero si no es para invitarlos a comer, ni para hacer una sociedad. Simplemente para comprarle al Chinche. Pues ojalá que sea prontico, porque a mí me harta venir por estos andurriales. Te harta venir a recoger platica. Eso es precisamente lo que tenemos aquí. No, si hasta buena platica sí es. ¿Buena platica? Un fortunununun, nada. Bueno, pero ¿por qué no vamos a hablar con esa gente otra vez? ¿No? Qué vaina. Tocará echar pata hasta la casalote, porque lo que es, yo no meto el carrito allá. Bueno, pues no te vas a poner ahora a rascharle la ruana a los maestros porque te puedes tirar el negocio. No, pues no te prometo nada, porque donde los indios esos se me alebresten. Y no te me guardes el estilógrafo, que es un recuerdo de familia. Perdona.
Hola, ¿y el viejito ese de la ventana de la otra vez no está para que nos le eche un ojito? Pero se lo podemos recomendar a alguien. ¿Pero a quién? Por aquí. Oiga, chino, ¿usted de acá? Espera, espera. Sí, sí, doctor. Oiga, joven. Sí, doctor. ¿Usted está muy ocupado ahora? Pues no mucho, doctor. Es a ver si le echo un ojito al carro. Ah, pues cómo no, doctor, con mucho gusto. No nos demoramos, venimos enseguida, ¿sí? Bueno, doctor. Camina, camina, no te pongas a darle tantas explicaciones al pendejo este, que hasta pícaro será. Ay, pero no seas tan impertinente, joya. ¿No es que te puedes meter en un vainazo? Es que el plan es perfecto. Pues yo lo veo bastante enredado y me perdonas, doctor Moya. Nunca, doctor Moya. Lo que pasa es que hay que ir quemando etapas. Es lo mejor que se me ha podido pasar por la cabeza. Mire, a carajo, se me quedó el plano en el carro. ¿Y para qué lo queremos? Es que siempre es bueno ir chequeando. Claro, ahí está. ¿Y si ves? Ni rastro del zarrapastroso chino ese que se ofreció a cuidar. Ay, aquí no pasa nada, doctor. Yo le calculo el 300% de utilidad. No, yo creo que mucho más. Y es que se justifica porque es que tener que venir por aquí, por estos parajes. Ah. A mí siempre es que me da vaina dejar tirado el carrito sin más ni más. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar de meterlo a la casalote esa por el callejón. Prefiero que me lo rayen a que me lo roben. No, doctor Moya, es que la situación está muy dura y más está como para estrenar carro así nomás. Uy, ¿y por qué no dejas que hacemos las gestiones y destapamos esa mina? Porque es que tú no quieres creer que esto es una verdadera mina. ¿Esta vaina qué pasó? ¿No prende? No, es raro, porque estaba como un fosforito. Bueno, pues entonces ya está solucionado el problema, porque ya no se llevan el carrito porque tendría que ser alzado. Eso sí es difícil para un jalador. Esta vaina, pero raro, ¿qué le pasaría a este cacharro? Pues vámonos a donde los maestros sin compás más. Ellos deben saber algo de mecánica. Cerrame ahí porque los ladrones... Se le ruega que me disculpe, socio, pero es que, francamente, una cantidad de problemas, de vainas, de deudas y todo. Y preciso, suaz, encima, caifás la factura del teléfono. Sí, todo lo que sea, socio. Lo que yo no me explico es usted por qué no me consultó y me pidió permiso. Es que eso es lo que... No, sí, en eso sí falló el suscriptor, socio. Mm. No, pero ahorita vamos a donde don Chucho y hablamos con él. Sí, no, pero es que lo que no me cabe en la cabeza es por qué precisamente usted cogió la herramienta fina, la del estuche rojo. Ah, pues, socio... porque esa era, socio, la que más se cotizaba y además la que menos se usa. ¿La que menos se usa? ¿La que menos se usa, socio? No sea descarado, usted me tiene que responder a mí por la... Miren, aquí nos encontramos por aquí. Ay, al fin volvieron. ¿Cómo están los doctores? Pues así parece, por desgracia. Hola, doctor, ¿usted por qué le gusta buscarle a uno la lengua? ¿Eh? No hable con la boca llena, que eso es... Bueno. Precisamente íbamos a buscarlos a ustedes porque tenemos un percance. Ah, no, estamos a sus enteras disposiciones, mis doctores. Socio, usted no prometa mucho porque es que uno nunca... A ver qué tanto es lo que saben de mecánica, ¿eh? ¿De mecánica? Niña, si la mecánica es lo que nosotros... Socio, dígales. Pero luego no me dijo que no prometiera. Pero poquito. No, mejor dicho, que nuestra especialidad es precisamente ese, el ramo de la mecánica automotriz y similar. ¡Regio! Me lo suponía. Entonces, ¿por qué no vamos y le echan un ojito al carro del doctor Moya? ¡Claro, entonces, vamos, doctor Moya! Maestro, ¿y qué ha pensado, ah? ¿De qué? Pues de la venta del lotecito. ¡Ah! No, pues, habrá que echarle mula. Es que es en serio, maestro. Solo estamos esperando que nos diga cuánto pide.
No, pues, super sonairas. Bueno, maestro, voy a echarle cabeza y después vengo y le hago una propuesta. Bueno, miren a ver, hombre. Sí, pero métase ahí para poder yo abrir la cosa del cupé. Que sea pararse este cacharro por aquí, hombre. No, pero si quiere fue por aquí, que tiene la asesoría técnica a mano. Tiene razón, maestro. Eso debe ser una bobadita. No, Charlie, ole, dale arranque ahí, ole. Sin gritarme mucho, maestrico, yo. Es, mire. Dale. ¿Es algo grave, maestro? No, pues, ¿cómo le dijera? Lo que pasa es que de la bobina al cable, cuando siempre somos tontas de la bujía para el agua de la carburación de eso, entonces hay que chancletar. Bueno, ¿y demora mucho ese arreglo o qué? Pues por eso. Eso demora porque usted tiene que chancletearle ahí cuando siempre contenta la batería para llegar al dinamo. Socio. Permiso. Permiso, doctor. La herramienta. No, cuando acabamos de cacharrear ahí. No, por eso, socio. Pero la herramienta. Socio, pero no le digo que primero le cacharreamos al carrito, entonces después vamos a donde Don Chucho. Socio, pero usted está jotudo. ¿No ve que se necesita la herramienta? Sí, pero se necesita que baje un poquito la voz, que estamos en plena calle. Yo... Sí, pero es que usted no me conoce a mí cuando yo tengo soberbia. Vamos por la herramienta mejor. Correcto, vamos, camine. Se le pide un permisito a los doctores. Ya venimos, doctor. Es que se necesita una herramienta muy fina, ¿no? Y de un estuche roja. Y yo tenía una. Que es la que vamos a ir a buscar, socio. Por eso. Camine. Y tenía lo del Rocher y todo eso. Gache. No, guache de usted, socio, pero a mí no. Ustedes no van por la taca cuando se va a quitar la herramienta. Ojalá que estos guaches no se demoren mucho, porque ¿qué hacemos nosotros aquí parados horas y horas, hombre? ¿Se fija, doctor? Mire dónde venimos a encontrar un ejemplo perfecto de sociedad. Porque se ve que los maestros se llevan divinamente. Pero ¿qué tal uno con herramientas finas guardadas en un estuche rojo y haber personas que tener esa cara, ese cinismo de cometer semejante abuso? Ahí es donde se conocen los socios. El todo es tener una necesidad de creer que tiene amigos. Sí, una necesidad de ir a cuchuquear y a meter la herramienta donde Don Chucho. Es que eso es mucha la necesidad de... No, pero si tenía que estar por aquí. Yo creo que usted lo sacó, doctor Moya. No, yo le puse la cruz en el lote del chinche y se me quedó por aquí. No, es que con tanta fregantina, con el tal mapa ya se nos refundió. ¿Para qué tenía que sacarlo, doctor Moya? Pues para estudiar todas las propiedades, doctor Joya. Pues mírenlo donde estaba, mire, doctor Moya. ¡Caray! Apareció. Mire, aquí donde está la cruz, ahí está el tesoro. Bueno, y vámonos a hablar con el de la tienda, ¿sí? Dejemos el carro aquí que no le va a pasar nada. Pasamos por el taller y le dejamos las llaves al maestro. ¡Ay! A mí lo que me interesa es que me desocupen esto. Quería ver que por aquí debe estar. ¡Uf! Existir gente tan conchuda. Sí, aquí está. Claro que por ahora no le puedo contestar debido a mi... A ver, son... Entonces son... Está como afanado el maestro. No, espera, a ver si están completas. Claro que están completas. ¿Usted qué está creyendo? Vamos a ver. Es bueno, que no... entonces son... No, sí. Bueno, 3, me tengo que ir. 3,100. No le dije que estaba diafano el maestro. Siempre sí, no, Chucho. Bueno, son 3,000... Don Chuchito. Sí, son 3,000... Resulta de que... 462,30. Ahí le rebajo los 30, maestro, pero eso sí me da sueltico porque no tengo menuda. No, es que yo tampoco tengo. Ay, no me vaya a salir con un cheque ahora. No, cheque no, Chuchito. ¿Y eso qué viene siendo? El mismo extraplano que le había llevado el otro día, don Chuchito. Pues se lo puede volver a llevar, maestro. Pero es que lo que pasa es que no tengo con qué cancionarle lo de la vaina de las herramientas, don Chucho. Por ahora, claro está. Ay, este maestro siempre con sus pendejadas, ¿no? No, es mientras me sale una vaina de un negocito de lo del chalet, la casalata que tengo yo y que creo que me la van a comprar. ¿Comprar? Ah, pero muy bueno. Don Chuchito, lo noto como descasón de bicicletas más bien, ¿cierto? Ay, escaso, eso allá adentro está lleno de ciclas. Entre para que vea si quiere. No, pero su persona conoce mis ciclas, ¿cierto?
Ah, así que lo traían todo muy bien armadito, ¿no? ¿Ustedes qué dijeron? Ya nos tiramos a don Chucho, ¿no? Ja, 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 y requete ja. No, 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 pero tampoco piensa mal, don Chuchito. Yo le puedo explicar. Muy buenas, caballero. Hasta luego, Sardino. Hola, ¿y ellos qué hicieron? Y ahora las llaves. Tan cotudo, dejaron abierto esto. Ahora sí se va a dar cuenta el socio. ¿Quién era ese ultimio Pastrana Polanía? Que vea que yo así... Bueno, al revés, no. A ver qué. Ay. Cerca de Río Neiva, tengo mi choza y mi plantión. Bueno, entonces venimos aquí ya con la oferta concreta. Hoy queríamos echarle un vistazo a la casita. Otro día que vuelvan, doctores. Es que como mi hija no está, no ha habido quien arregle y me da pena. No se preocupe, doctor. Sí. Y muchas gracias. No, por nada, doctores. Y con permiso. Hasta luego, don Juaco. Hasta luego. No se le olvide, doctor. A las buenas con esta gentecita. Bueno, bueno, vamos a ver qué pasó con los indios aquellos. Pero primero echémosle un vistazo al tesoro que hemos descubierto. Es que estamos parados encima de una gran fortuna. Bueno, vamos a ver qué pasó con el carro. Para que se dé cuenta que yo puedo solito, sin ayuda de nadie. Ay, tan adelantado el niño, ya da pasitos. Pasitos y zancadas, y sobre todo cuando me dejan la herramienta quieta. Se le notifica que nadie se la volverá a tocar. ¡Ay, ay, no! ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! Hola, ¿y por qué dio semejante vueltonón para ir al taller? No, eso es para buscarme bonche, pero es que no... Bueno, ¿y al fin usted qué fue lo que se hizo? ¿Qué cacada qué? Pues como dijeron que iban a buscar las herramientas, nosotros los fuimos a buscar al taller. No, pero es que ese no es mi taller. Ese es el taller del socio, que ya no es mi socio. Caray, pero si nosotros teníamos... Bueno, entendido... bueno, pero al fin del carro, ¿qué, hombre? No, pues es que yo le bajé las bujías y estaban mugrientas. Vaya, préndalo a ver cómo nos va. Sí, a ver cómo nos va. Así sí, de chepa, vez. Todo de chepa. ¿Quién le abrió el carro? Pues, ¿quién me abrió? ¿Quién era, el dueño? Qué pisco tan despistado el doctor Joya. ¡Caray! Mis felicitaciones, maestro. Usted sí es el chiras para estas vainas, ¿no? Pues, sí. Lo que las bujías eran ahí, fuertes. Bueno, menos mal que no nos quedamos a dormir aquí. ¿Cuánto es que se le debe ahí por esa pendejada? No, pues, una pendejada. 500 pesos. ¿500? ¡500, eso! Maestro, pues como tenemos que ir al taller, nosotros después le llevamos. No, porque cuando ustedes vayan al taller, yo no voy a estar allá. Yo me voy a instalar por mi cuenta. Bueno, pues entonces nos dan su nueva dirección. Sí, pero como yo no sé dónde voy a parar, ¿no ve? Mejor que me paguen porque yo no fío. Porque voy y pierdo al cliente, ¿no ve? No, la ruegue más, doctor Moya. Présteme 500 pesos, que después se los doy. Tras de que cobran por todo. Tome ahí sus mugrosos 500 pesos. 500 pesos no tiene. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Bueno. ¡Májeme el capó! ¡Pues bájala usted! No tiene 500 pesos y quiere que le baje el capó. Cobrar, sí. No. Ya, es la de para todo. Yo me voy. Oye, hermano, entonces cometí el abuso de penetrar ahí aunque no había nadie. A mí me da una vergüenza porque ese no es mi estilo. Tranquilo. Para lo que hay para perder ahí. Oiga, hermanito, cuando llamé estaba ocupado. ¿Usted me permite entrar otra vez y marcar? Correcto. ¿Sí? Don Faquito, ahí queda un señor haciendo una llamadita. Cuando termine me hace el fa y me ajusta la puerta. Bueno, maestro. Claro que sí, tranquilo. Hermano.
Bueno. Bueno, ya terminé. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Chao. Una bicicleta en más o menos buen estado, por valor de... Yo otra vez a tirar infantería. ¿Cómo está de rica la rellena? Sabrosa. ¿Será que los salditas sí me aceptan la invitación? Yo creo que hasta la mazorca y los dulces alcanza. ¿Qué más, maestro Chinche? ¿Qué más, don Rockefeller? Permiso, permiso, permiso. Se da el paso ahí, ¿qué? Pues si no es de jefe, entonces de cualquier cosita que yo pueda hacer, porque en mi tierra yo sí dejarlo a eso. Vea, hermanito, para eso usted vaya y siga y entra allá a hablar con el jefe. Por allá, a la mano derecha. A mano derecha allá. Sí, por eso, yo voy allá. ¿Va a resultar con que se va a independizar? De todas maneras, no, aunque ya me tenía hasta las cachas. De hecho, ahora sí me trajo el arroya. Y el otro muy fufurufo que va a conseguir chanfa. ¡Que levante! Pucha, para eso es que está bueno para alquilado. ¿Qué, Paquito? Yo, maestro. ¿Ninguna llamada ni ningún cliente? Nada, maestro. Solo el muchacho que quedó cuando usted salió. Nada, no, es que la pregunta la hacía por no dejar de... De hecho, el asito está como para... Como para meterse entre un hueco. ¿Y esta vaina? ¿Quién abrió esta chamba? ¡Raúl Chiflao! ¿Y eso? ¿Qué quería? ¡Raúl Tesoro! No. Ahora sí me cayó la roya. Una bicicleta en más o menos buen estado, por valor de... Yo otra vez a tirar infantería. ¿Cómo está de rica la rellena? Sabrosa. ¿Será que los salditas sí me aceptan la invitación? Yo creo que hasta la mazorca y los dulces alcanza. ¿Qué más, maestro Chinche? ¿Qué más, don Rockefeller? Permiso, permiso, permiso. Se da el paso ahí, ¿qué? Pues si no es de jefe, entonces de cualquier cosita que yo pueda hacer, porque en mi tierra yo sí dejarlo a eso. Vea, hermanito, para eso usted vaya y siga y entra allá a hablar con el jefe. Por allá, a la mano derecha. A mano derecha allá. Sí, por eso, yo voy allá. Va a resultar con que se va a independizar. De todas maneras, no, aunque ya me tenía hasta las cachas. De hecho, ahora sí me trajo el arroya. Y el otro muy fufurufo que va a conseguir chanfa. ¡Que levante! Pucha, para eso es que está bueno para alquilado. ¿Qué, Paquito? Yo, maestro. ¿Ninguna llamada ni ningún cliente? Nada, maestro. Solo el muchacho que quedó cuando usted salió. Nada, no, es que la pregunta la hacía por no dejar de... De hecho, el asito está como para... Como para meterse entre un hueco.
¿Y esta vaina? ¿Quién abrió esta chamba? Raúl Chiflao. ¿Y eso? ¿Qué quería? Raúl Tesoro. No. Ahora sí me cayó la roya. Thank you.